Hola, reciban un saludo a todos donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Daniel y estamos aquí para compartir. Estoy aquí con mi esposa Esther. Y nosotros somos un matrimonio aquí también junto con las misioneras y ya bastante tiempo de casados, conociendo la comunidad también más de 20 años ya. Tenemos a dos muchachas y un niño, tenemos dos nietos ya, más de 30 años de casados. Y ahora vamos a compartir ella y yo nuestra experiencia como matrimonio, y para eso ella va a continuar. Hola, yo soy Esther, como ya lo dijo Daniel, y tenemos 35 años de casados, y para mí era muy bonito el poder compartirles un poco de lo mucho que he recibido en este grupo de oración. A mí me gusta mucho el poder estar con los matrimonios, porque ahí vemos el gran regalo de que Dios se manifiesta en cada matrimonio. Y no es que no tengan problemas, los tienen, como todos tenemos problemas, pero ver que no vamos solos, que vamos de la mano de Dios. Nosotros hace poco, a pesar de todo lo que vamos viviendo, salimos positivos de COVID-19. Y para mí fue muy fuerte el cuando me enfermé, porque fue la madrugada y estaba dormida, pero un dolor en el lado izquierdo me despertó y pude ver que tenía la mano izquierda dormida y todo el cuerpo dormido. Y ver que Dios allí me hablaba a través de mi abuelita. Mi abuelita tiene 21 años de fallecida y me despachó a cerrar una puerta y fui. Y cuando regresé yo iba para con ella y ella me dijo que no, que me fuera a otra habitación. Y es ver que Dios todavía no me necesitaba, todavía me daba otra oportunidad de estar aquí con ustedes. Y yo, cuando estábamos en la cuarentena, yo veía cómo, pensaba yo, cómo algo tan pequeño, tan chiquito, puede hacer tanto daño, incluso hasta la muerte de las personas. Y Dios me invitaba allí a meditar que así como ese virus que no se ve, que así debería de ser mi fe. Una fe que no se ve, pero que es capaz de mover montañas. Y para mí eso era muy bonito, poder ver que en medio de lo que estábamos viviendo, estaba Dios con nosotros. Y a mí también me gustaba mucho ver que no vamos solos. Y le pedí a mamá María que fue madre y esposa, que nos acompañara en este caminar cada día como matrimonio, y poder ver que Dios se manifiesta. Y como dicen en Juan 6:54, que el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Y es verdad, podemos vivir la vida eterna ahorita en estos momentos. Sí, gracias, Esther. Así como después de los problemas que uno tiene como matrimonio, en estos tiempos se están adaptando a realidades también bien concretas, situaciones que pasan en la sociedad, ¿no? Y vemos cómo vive uno en pánico porque se manipulan las noticias que hay, ¿no? Se manipulan y uno vive con pánico, como asustado. Después de todos los problemas que uno ya tiene como matrimonio, con sus hijos, en su familia, ¿no? Y uno se le cierran las opciones, como dice, ¿y ahora qué hacer, no? Pero en realidad que hay opciones donde uno puede ser feliz a pesar de las situaciones que estemos viviendo, a pesar de la pandemia, de los incendios forestales, todo lo que acontece ahorita. Uno puede ser feliz en este momento, no dejarse uno llevar por el pánico, por la mala información,
Y me ayuda mucho de ver que Dios nos invita a ser, a ser buenos y por qué no, a ser santos. Lo dice Levíticos 19:2. Amar también sin límites. Cuando digo amar sin límites es cuando uno que no se la pase quejando de los demás, ¿no? En este caso, pues, con la pareja, ¿no? Uno se queja porque uno quisiera, ¿no? Se la pasa uno quejándose. Y Dios nos invita a amar sin límites, a ser felices a pesar de lo que esté pasando. Que no esperemos a ser felices después, digamos que en un futuro, ¿no? Sino ahora mismo, a pesar de cada situación que tengamos. Nosotros aquí compartimos y todo, pero llevamos realidades concretas en el matrimonio también con nuestros hijos. A veces la pasamos mal y entre ella y yo también no salimos de acuerdo en muchas cosas. Pero Dios nos invita a ser felices entre nosotros y ser felices ahora mismo. Así como mencionaba Esther, ¿no? Mencionaba de que nosotros salimos positivos COVID-19 y la pasamos bien mal, ¿no? Yo recuerdo cuando tuvimos que ir a hacernos la prueba, yo esperaba que me dijeran otra cosa, ¿no? Porque tenía miedo de salir positivo. Y cuando me llamaron que había salido positivo, yo sentí que todo se derrumbaba, ¿no? Como decir, nos podemos morir, ¿qué nos va a pasar? Y la pasamos muy mal, ¿no? Después de todo lo que uno sufre con la enfermedad, que siente que uno no funciona su cuerpo, definitivamente, ¿no? Yo recuerdo que me despertaba en la mañana, me levantaba y me volvía a caer. Y yo me preguntaba, ¿y qué va a pasar ahora, no? ¿Va a pasar esta enfermedad? Quizá va a pasar. ¿Y cómo voy a vivir ahora? Y yo en ese momento decía, quiero vivir agradecido. Y desde esos días me vivo bien agradecido, porque no solo porque no pasó a mayores, pero también porque Dios es bueno con nosotros. Y así me quiero vivir, agradecido. Ser agradecido con Dios en todo momento y en cada situación. Y le cuesta a uno adaptarse a esta nueva manera de vivir. Esperemos que sea temporal, porque hasta ahorita todavía no pasa. Y uno se va adaptando ahí, ¿no? Poco a poco. Y pensábamos al principio que nos iba a pasar, ¿no? Que no íbamos a pasarla, que estamos la pasamos, pero que no nos íbamos a adaptar. Y Dios nos va ayudando y vamos ahí, ¿no? Vamos pasándola poco a poco. Y ya siguiendo protocolos, que uno con cubrebocas y que guardar distancia y todo eso, ¿no? Y Dios nos invita también, nos invita a donar de lo que nosotros tenemos, ¿no? Nos llamaron un día que si podíamos nosotros ser donantes de plasma, que porque nosotros que habíamos ya pasado el COVID-19, que podíamos donar, ¿no? Y es bonito, ¿no? Eso, pero también me ayudaba a ver que también podemos ser donantes de vida eterna, de llevar a otras parejas esta vida que nosotros ya estamos viviendo, esta vida que nos hace felices y que le puede hacer felices también a la demás gente. Estaba viendo el otro día las noticias y había un hombre que había sido desplazado de su casa. Estaba cuidándose de COVID-19 en su casa y lo desplazaron por los incendios y después otra vez lo evacuaron también de otro lugar y no sabía ya dónde ir y se preguntaba a él, ¿hay algún lugar seguro en esta vida? Y uno muchas de las veces así va también, ¿no? Ya tiene un problema, le viene otro y después otro más y otra realidad, ¿no? Pero de ver que esta realidad no tiene la última palabra, que siempre vamos a salir adelante y que nuestros matrimonios van a salir adelante y que vamos a ser felices. Y una vez
pues va cargando con cargas pesadas y situaciones y realidades bien concretas. Y me ayuda de ver cómo cómo esta cita de Mateo 11, 28, 29 y 30, que dice, vengan a mí los cansados. Y yo me experimento a veces bien cansado en este tiempo de pandemia y la realidad es que uno vive, ¿no? Y me ayuda de ver eso, ¿no? Y de ver que esta realidad que estamos pasando no tiene la última palabra, sino que lo sólido que va a ser nuestro matrimonio es lo que nos va a llevar adelante.